Yo soy Salvador Ladaga. Yo soy Vincent Vega. Y juntos estamos aquí para llevarles el episodio número 83 de Extended V, este podcast donde hablamos de tecnología, gadgets, cultura digital, videojuegos y muchas otras cosas más que nos llaman la atención. Nos pueden seguir en Twitter, yo estoy en @salvadorlad. Ahí me pueden seguir en @vincent_vega. Pueden seguir también la cuenta oficial de este programa en @extendedv. Y nos pueden escribir al correo del podcast, que es podcast@ladaga.com. Muy bien, y también, bueno, el día de hoy sí estamos bien puntuales, a las 9 de la noche en un sábado. Recuerden, todos los sábados, 9 de la noche, tiempo Ciudad de México, transmitimos en vivo a través de nuestro sitio, que es www.ladaga.com. Donde pueden encontrar en la sección un botón que dice Live. Y ahí nos pueden ver todos los sábados, 9 de la noche, más o menos, hora de México. Más o menos. Y pues efectivamente ya está por aquí conectándose Keith Villo, entre otros, al chat y al stream. Muchas gracias por acompañarnos los días sábado a las 9 de la noche. Pues bueno, amigo, recuerden que pueden interactuar con nosotros todo lo que quieran a través del chat. Así en es. Vivo lo estamos chequeando y vamos viendo ahí lo que comentan, las vamos contestando. También vía Twitter nos pueden mandar sus tweets, etcétera. A todo lo pelamos, ¿eh? No vayan a pensar que no. También, por ejemplo, quiero agradecer a Snaker Security y a Blue Milk 95, que ellos nos escribieron a través de Twitter, que ya estaban esperando el stream. Pues bueno, ya está aquí para ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar, amigo, porque traemos muchas notas esta semana. Pasaron muchas cosas, no necesariamente de los líderes de la industria de los cuales siempre hablamos. De hecho, hoy vamos a abrir con dos empresas diferentes y que normalmente no hablamos de ellas. Correcto. Primero nos vamos con una nota que igual nos la mandó @la_girlfriend sobre Amazon, amigo. La nota, los tamales oaxaqueños tienen mucho de no aparecer en el programa. Eso es, que teníamos mucho que no empezamos dos a las 9. Sí, de hecho eso es lo que pasa cuando hacemos el programa temprano. Llega el señor de los tamales oaxaqueños. Pues bueno, ahí te va. La nota la publica hsmglobal.com y habla al respecto de que Amazon presenta un reproductor de música. Y aunque lo primero que yo pensé fue, no mames, van con la competencia de un iPod. No, tienen otra manera de ver esto y creo que es una manera bastante interesante. Cito, Amazon presenta el Amazon Cloud Player, dando un paso estratégico frente a Apple y Google. Ambos, Apple y Google, ya habían presentado la intención de incursionar en este mercado, aprovechando pequeñas empresas emprendedoras. Google había iniciado con, no sé si recuerdas este reproductor, que se llamaba Simplify Music, mientras que Apple ya había trabajado con Lala, que era un reproductor, un cloud. Compraron la compañía. Lala. Exacto, y pues bueno, mucho se rumoró de tener un iTunes con cloud playlist, ¿no? De hecho, sobre todo a la salida del Apple TV, se habló mucho de la posibilidad de llevar ya todos tus contenidos a la nube a través de esta granja de servidores que pusieron en Carolina. Uh-huh. Ya no lo estabas almacenando en tu reproductor, todo lo ibas a almacenar en la nube, incluso lo que compraras, porque mucho está enfocado en la compra de películas, no solo la renta. Entonces todos tus contenidos, ya sean música, video, iban a estar hospedados por esta versión renovada de MobileMe, que pues sigue la expectativa de si MobileMe se va a volver gratis y va a aumentar su gama de servicios. Muchos especulan que durante el mes de abril puede llegar la sorpresa de va a ser gratis. Yo creo, personalmente creo, que de llegar, va a llegar hasta el Worldwide Developer Conference. Yo creo que el siguiente anuncio importante por parte de Apple puede llegar ahí, aunque tampoco es de las cosas que están muy de nicho del Developers Conference. Fíjate que yo que ya también ya tiene fecha, ya este... Sí, ya lo platicamos la semana pasada. Por ahí traigo algunos leaks de información acerca de Apple. Puedo decir que de primera mano tengo ahí información de que el módulo Mi gratis no va a ser una realidad. Pero bueno, por ahí traigo otros rumores que podemos platicar más adelante.
¿Cómo? ¿Firmaste Disclosure? No, fíjate que no. Ahora sí no traigo veto ni nada parecido. No traigo veto político. Creo que Cucho ya se echó un mouse. Cucho mató una ratita. ¿Sí? ¿No sirve? No, arranca. Ahí está, ese mouse conectado. Ah, por ti. No, pero tienes que hacerlo en algo que no sea sí, cristal. Sí, cristal no va a jalar. Ahí está. Bueno. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la visión de Amazon Oye, para su reproductor? ¿Cuánto aguantan las ratitas de Apple? De Apple, son muy buenas. Bueno, Amazon presenta esta opción, que es un producto que permite cargar hasta 5 GB de música, que son cerca de 1000 canciones, de forma gratuita. El usuario puede comprar música vía Amazon y el límite se aumenta a 20 GB, cerca de 4000 canciones, si es que compras música. A través de su página. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que les están regalando un disco duro de 5 GB virtual, donde ustedes pueden subir su música, respaldar la música que más les guste, y pues bueno, tienen hasta 5 GB. Pero va a funcionar bien o va a estar padre cuando tengas una app para todas las plataformas con la que lo hagas, porque si lo estás haciendo por la página, yo siento que pierdes mucho el gap. La apuesta mucho de Amazon es hacia el cloud computing, amigo. Entonces, pues bueno, el reproductor funciona en PCs, Macs y aparatos con el sistema operativo Android. Por ahora no funcionará con aparatos con sistema operativo iOS. Pues de entrada ahí ya tiene una desventaja, creo yo, y un berrinche de Amazon. Ah, es que ya viste en qué plataforma corre. Claro, está corriendo en Adobe Air y pues bueno, ahí también. Pues bueno, no solo es para música, también permitirá cargar y guardar documentos, fotos, videos y cualquier otro archivo de un tamaño menor a 2 GB. O sea, nada que no hayamos visto antes. Sí, no tiene mucha novedad. O sea, la novedad sería tener un buen player, que habría que ver un player basado en Air. No creo que pueda esperar mucho de él. Fíjate que, creo que para mí, en resumen de la nota, la gran noticia de Amazon es que Amazon está incorporando Dropbox a su servicio. Sí. O sea, está agregando un folder, güey, donde te permite hacer un poco de cloud computing. Pero tanto así como anunciarlo con bombo y platillo de, ay, ahora sí vamos con una iniciativa más allá de Apple, más allá de Google, híjole, yo lo pondría bien en entredicho. Pues bueno, esa es la primera nota sobre, ahora ya hay camotes, güey, también por si quieres. ¿Te gusta el camote, güey? No, mira, vamos a sentarnos a que lo pienses un rato y ya después. Bueno, esto es de Amazon, ahora nos vamos con otra empresa. Que si muchas veces hablamos de Apple, Microsoft, Coca-Cola, Pepsi, iPad, Android, pues bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería la Pepsi de Amazon, que serían los señores de eBay. Y que esta pues, nota sí, también va muy vinculada con Apple. Correcto. Muy. No es porque nos esforcemos en tratar de vincular las notas con Apple, pero sí creo que esto afecta no nada más a Apple, a un chorro de empresas, pero en específico la nota, amigo, que tú la traes ahí, se centra en... En las ventas del iPad 2 a través de eBay. Obviamente sabemos que Apple no va a dar cantidades exactas. No. Si podemos esperar un número por parte de Apple, va a ser hasta junio, en la conferencia, donde seguramente abrirán con números como es la costumbre, pero antes no tenemos como una perspectiva clara de cómo van las ventas del iPad. Y bueno, aquí esta información que filtra, que da a conocer la gente de eBay, creo que sí da una muy buena perspectiva de cómo se está comportando ahora el mercado. De hecho, una de las cosas que yo te comentaba ahora que fue todo el relajo de la venta de la iPad y las ventas nocturnas, es que los ricos compran iPads, porque uno pensaría que el iPad que más se vende es la más barata. Y sin embargo, en las ventas nocturnas y ahorita en las tiendas, la que está agotada es la de 64 GB. Es de las iPads que más se vende. La 3G de 64 GB es la segunda más vendida, según Amazon. Según eBay. Según eBay. En primer lugar, el iPad más vendida es la más barata, que es la de 16 GB de solamente Wi-Fi, que tiene el 30% del mercado. Luego, en segundo lugar, efectivamente, como bien lo dices, la de 64 GB. En tercer lugar, la de 32 GB Wi-Fi. Y en cuarto lugar, la de 64 GB Wi-Fi. Y después 32 GB. O sea que la que menos se vende es la de 16 GB 3G. 3G.
Pues sí, güey, porque las personas que tienen ya el dinero para poder adquirir una 3G, pues no se van a ir por la de 16 gigas, ¿no? Entonces creo que ahí está, ya sería para un nicho de necesidades muy, muy, muy específico. También de las cosas interesantes que nos muestran aquí, bueno, eBay tiene zonificado donde ha estado vendiendo las iPads, y bueno, obviamente el lugar donde más se han vendido es en Estados Unidos. Es de llamar la atención. 8,000 unidades, creo que es un número bastante, bastante grande. Para ser eBay, güey, porque, o sea, eBay es solamente un termómetro de lo que están vendiendo en las Apple Store oficiales, ¿no? Y en Best Buy, güey, porque también, o sea, los gringos primero van al Apple Store para ver si hay, si no hay, se van a Best Buy. Entonces, bueno, está de llamar la atención que en segundo lugar está Rusia, empatado junto con Canadá, nada más y nada menos que con 500 unidades en cada uno de estos lugares. Después Hong Kong y Japón, con 350 unidades. Y después viene el Reino Unido, también con 350. Francia y Polonia con 200,000, etcétera. Por ejemplo, China prácticamente no compra iPads, amigo. No. Que yo pensaría lo contrario, pero bueno. No, pues es que en China se está vendiendo la iPad y todas estas copias que han surgido alrededor del iPad. Sí, no les vale nada. 30,000 modelos chinos circulando en el mercado. Es correcto. Fíjate que... Por ejemplo, aquí no hay presencia para México de eBay. No. No hay como ver cómo se ha comportado aquí. Fíjate que quería hablar de esto un poquito más adelante, pero creo que esta nota me da un poquito de entrada para el tema. Esta semana, amigo, estuve en el High Education Summit de Apple Latinoamérica. Ah, yo pensé que el otro evento, Gay Parade. No, ese no. Ese lo hubiéramos comentado en el programa pasado. Estuve con la gente de Apple, nos invitaron a mí y a otras 90 y tantas personas, éramos un grupo de 100 personas, a un summit en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 2 días llenos de conferencias, llenos de conocimiento. La verdad es un evento que vale mucho la pena por la gente a la cual ellos traen. Sí te deja un sabor de boca un poquito extraño la gente de Apple México. Es verdaderamente extraño y me gustaría solamente dejarlo hasta ahí. El evento muy bien organizado, nos apapacharon mucho, estuvimos en un hotel muy padre, estuvo muy bien organizado el evento, comimos muy rico, las cenas estuvieron muy bien, vaya, el evento una chulada y los expositores que trajeron una chulada también. Pero insisto, amigo, la gente de Apple México te deja un saborcito ahí medio raro. Agridulce. Ahora, por otro lado, platicando con ellos justamente, pues, güey, no sueltan un rumor, obviamente, pero platicando con ellos de muchas cosas, en una de esas sí se aventaron, no sé si es bueno, no sé si es malo, me quedo sobre esa línea. Aventaron este dato que nos compartían a los que estábamos ahí en el summit con ellos, que... ellos no se enteran de ningún número, sino hasta que ven los keynotes. Tampoco ellos. Y dije, ay, cabrón. O sea, una cosa es de que está bien que esté delimitado, está bien que esté acotado a un hermetismo brutal. Salud. A un hermetismo brutal con la información que hace que todo sea información súper confidencial. Pero de eso que tus empleados no se puedan enterar, güey, de esto de una manera... No sé, se me hizo bien, bien extraño. Y pues bueno, justamente hablando de estos números, nos decían que hay una política que ellos firman como empleados de Apple, güey. Estaban diciendo que ellos firman una cláusula, un veto, donde dicen que nunca pueden hablar del pasado y mucho menos pueden hablar del futuro. Lo único que pueden decir es del presente. Entonces, cuando decían, bueno, lo único que puedo decir es el presente, pues bueno, entonces dinos en el presente cuántas iPads se han vendido. No es que no se lo puedo decir. Bueno, si nada más puedes hablar no puedes hablar del pasado, no puedes hablar del futuro, solamente puedes hablar del presente, contéstame otra pregunta. ¿Hay disponibilidad hoy en México? ¿O no hay disponibilidad? Es que no te lo puedo decir. Bueno, pues, bueno, y ahí se empezó. ¿Qué me puedes decir? Se empezó a generar una controversia. Bueno, entonces, ¿qué sí puedes decir? Porque dices que no puedes hablar del pasado, no puedes hablar del futuro, pero del presente no me estás diciendo nada. Entonces, lo que nos dicen es, no, lo que pasa es que sí te puedo hablar del presente, pero de los datos oficiales que hay del presente. Y no te puedo hablar de que si hay disponibilidad o no de iPad, porque no hay un dato oficial. No te puedo hablar de las ventas actuales del iPad 2,
porque no hay un dato oficial. En cuanto haya un dato oficial, lo podremos decir. Entonces sí nos quedamos todos con una expectativa así como de, güey, pues qué pedo, o sea, no pueden hablar de nada entonces, güey, o sea, realmente, si no está en la página de Apple, no pueden hablar de ello, y pues al final del día todos podemos ver la página de Apple, ¿no? Y realmente todos nos enteramos de las cosas hasta los Apple Event. Es correcto. Entonces, pues bueno, no sé cuál sería la ventaja de estar Un punto importante de esta nota, güey, es que sí, yo creo que sí refleja un dato muy significativo, es que el 65% de las iPad, bueno, de las iPads que se han distribuido en Estados Unidos han sido a través de eBay, güey. Que sí te da una muy buena idea de la penetración así haciendo el mercado. Y de la penetración que tiene eBay en Estados Unidos, güey. Ahora, si ese 65% son 8,000 iPads... Y ahí yo te diría, ¿qué tonto es? Bueno, no sé, o sea, tú como sea ganas, como Apple, pero ¿por qué no has enfocarte a tener la distribución directamente en tus tiendas, güey? Yo la verdad no creo mucho ahí el dato, amigo. O sea, todos los datos que se han mostrado, nada más de las filas, güey, se ha hablado de que 25,000 personas compraron el iPad en el primer día, nada más por las filas, güey, por la cantidad de gente que había. Yo la verdad dudo mucho que si 8,000 es el 65%, estás diciendo que han vendido 15,000 iPads. En 3 semanas, lo dudo mucho. Oh, tenemos conflicto ya aquí. ¿Qué pasa, le está huyendo, él ni siquiera lo... Estaba dormido, ven. ¿Qué pasa, Tush? Es que no lo deja pasar. Cómete a Cucho. No lo deja pasar, es muy respetuoso. Bueno, estamos como perros y gatos. Bueno, van a estar allá. Corto técnico, ¿no? Hacemos un pequeño corte. Vamos a un corte técnico y regresamos con la siguiente sección del programa. Bueno, para la siguiente nota vamos a continuar un poco con Apple. La sección de Apple, amigo. Sí, la no titulada sección Apple. Resulta que, bueno, ya las hemos platicado de todo este fenómeno tecnológico y en otras industrias. Que se ha dado con la crisis en Japón, pues correcto. Apple ha decidido sacrificar beneficios para asegurar la producción del iPad 2. Esto que quiere decir que está comprando suministros a precios más altos con otros fabricantes para asegurar el abasto. Esto es interesante, bueno, o sea, no cualquier compañía, salvo Microsoft, que vendía los primeros Xbox con pérdidas de $1, se anima a perder parte de su ganancia o a sacrificar un buen monto de su utilidad por asegurar el abastecimiento. Fíjate que justo de lo que estábamos hablando antes del corte técnico, dice aquí que al día de hoy todavía son comunes las colas todas las mañanas en las puertas de las Apple Store para la gente que quiere comprar iPads 2. Tú todavía no tienes tu iPad, güey. Fíjate que ya me llega esta semana. ¿Ahora sí? Espero que sí. Ya. Ahora sí, dale. Güey. Ahora sí, espero que sí. Después te va a llegar con Smart Cover, güey. Sí. Porque no hay en ningún lado. Haz de cuenta que llegaron... Sí, pero llegaron como de a 10 de cada color. Y ahorita ya nada más hay los colores que nadie quiere. Entonces, si quieres una verde, quieres una naranja, que nos dijeron en Apple que son como las más populares... Uh-huh. No las encuentras, güey. O sea, encuentras la rosa que nadie quiere, la gris que nadie quiere, de las de poliuretano, de las de la piel, azul, son las que sí encuentras, güey, porque como están caras, son las que menos se venden. La azul es la que menos encuentras, yo supongo. No, la azul sí hay. La que menos se vende es la naranja y la verde. Son las que más se están pidiendo, sí. La naranja y la verde. Y pues, como llegaron como de 10 unidades por tienda, güey, pues volaron. Uf. Y si vas a un Sambors, güey, y les preguntas, ¿tienes Smart Covers? No sabía. ¿Para qué equipo lo quieres? ¿Cuál modelo? ¿Para qué modelo? Y yo, pues, ¿para un iPad 2? Mira, esta del póster, la verdecita. Ah, no, de eso no nos han llegado. Bueno. Anyway. Güey, yo siento que justamente esto es un reflejo de la demanda que hay sobre las iPad 2 en México, y si así es en México, es un termómetro. O sea, si en Estados Unidos a la fecha no estás encontrando iPad 2 en todas las tiendas, güey, creo que eso es Apple atiende siempre a su mercado principal, Estados Unidos, y de ahí se va para el mundo. Si en Estados Unidos no las hay disponibilidad inmediata, güey, yo creo que lo mismo está pasando hacia el resto del mundo.
Y por ejemplo, ya en abril se abre como el tercer grupo de países en el que se va a distribuir, güey. Fíjate que esto está bien interesante, güey. El periódico de Taiwan Economic News ha anunciado que Apple incluso ya hizo una contratación con un nuevo fabricante de paneles de LCD que se llama AU Optronics Corp, que al parecer está haciendo que Apple esté acordando los precios entre 3 a 4 veces más de lo que pagaba habitualmente por este tipo de tecnología. Que era son de manufactura de Samsung. Es correcto. De la planta que está en Japón. Muchos de los componentes. Realmente todo el ensamblado lo hace Foxconn en China, pero todos los componentes venían de... Que mira, si ya también le empezamos a pensar en este caso, decimos, bueno, ¿cuánto te gusta que se estaba llevando Apple de utilidad por cada iPad 2? Así limpio, güey. Pues, el costo de producción del iPad, güey, yo creo que está como al 40% del precio. Ok. Entonces, se llevaban... 60% de utilidad. Se llevan 60% de utilidad. Lo están reduciendo al 25 o al 30. Con tal de que haya abasto. Y te voy a decir, y esto es bien sencillo, güey. Si la gente se pregunta, ¿pero por qué están haciendo esto? Pues es muy sencillo, güey. Tienen una marca que sostener. Y sostener una marca cuesta, güey. Entonces, pues bueno, obviamente pues sí les está afectando esta cuestión de Japón. Y que justamente se liga mucho con tu siguiente noticia, que habla sobre pues el fenómeno Japón y cómo está afectando, amigo. Bueno, no, aquí realmente no es sobre el fenómeno Japón. Yo creo que va más sobre China, güey. Y de hecho la nota te lo dice... Sí, muy realista. Todos son iguales. Todos son iguales. La empresa que todo el mundo sabemos que es la principal manufacturadora de... Apple es Foxconn. Esta empresa reportó que tuvo 218 millones de pérdidas netas durante el ejercicio del año pasado, que de hecho está por debajo, bueno, está más arriba de lo que habían especulado los analistas. Yeah. Todo esto se debe principalmente al fenómeno de las quejas de los empleados sobre el maltrato y a los suicidios, que obviamente los suicidios de gente de la planta pues implica que tienes que dar una indemnización a los familiares. Esa indemnización sale de las utilidades de la empresa. Entonces están pensando seriamente, güey, en relocalizar la planta, o sea, cambiarla. Y se ha hablado mucho de Brasil. Incluso el secretario de Economía de Brasil habló abiertamente de Foxconn, vente para acá, nosotros estamos todas las facilidades del mundo, te exentamos de impuestos. O sea, realmente Brasil quiere ser el lugar donde se fabriquen todos los productos de Apple, güey. Y lo ha manifestado abiertamente. Wow. Estaría muy bien que trajeran una fabriquita a Guadalajara, creo. somos mano de obra cara a comparación de la mano de obra china. Eso sí. Muy bien, amigo. Oye, pues para esta sección que engloba Apple... Tenemos una última noticia sobre Apple, que esta es como noticia de miscelánea, ¿no? Esta es como la nota curiosa, güey. Por la verdad me llamó mucho la atención, me gustó. Esta se la quiero agradecer a @pato.tufo. Resulta, bueno, la nota viene del portal al 1040. Uh-huh. Yo creo que muchos de ustedes, de los niños, recuerdan haber jugado con esta marca de muñequitos Playmobil. Pues resulta que... Que a la fecha sigue vendiendo, ¿eh? Se sigue vendiendo, sí. Una parte que, bueno, yo creo que esto es totalmente cultura digital, güey. La gente de Playmobil vio cómo ha influenciado la marca de Apple, güey. Cómo es una cuestión, sí, ya de cultura popular. Y decidieron sacar, ya ves que hay todos tus sets del hospital, tu set del zoológico, tu set medieval, pirata, la nave espacial. N sets, pues decidieron sacar un set más que es la tienda de Apple, la iShop. La Apple Store, perdón. Estás sí. vendido estoy, con estoy iShop. Estoy vendido con iShop, cierto. Mira. No nos paga patrocinio, por cierto. Ya cáganle con una lana para que este güey hable a gusto de iShop. Perdón, sí, la iTunes Store. Y está muy padre, güey. O sea, viene de varios pisos, incluso en el video, güey, acomodan un montón de muñequitos, güey, en la puerta, güey. Sí, están haciendo fila. Haciendo la fila por el iPad. Hay una foto donde viene Steve Jobs, güey, con un iPad en una mano, un iPhone en la otra. Uh-huh. Y la sala así como de presentaciones para keynotes, tiene una base para que montes un iPhone 4, güey, como pizarrón para keynote. Está genial, güey, o sea...
Los muñequitos de la fila, los vendedores, güey. Ah, viene la mesa de Genius, mira. Está la mesa de Genius Bar. No, está increíble. La verdad creo que es un ítem para coleccionistas, ¿eh? Digo, está muy bueno, pero sí creo que sería un ítem para coleccionistas. No está tanto a lo mejor para niños, güey. No dudo que sí, muchos niños jueguen con esto. Mira, vienen las Pro, los iPads, las iMacs. Y también es como una onda muy interracial, porque hay vendedores hombres, mujeres, afros, orientales, hay de todo, güey, caucásicos, el que quieras, güey, el modelito que quieras, está en la lista, güey, viene tu set completo, la verdad está padre, güey. Es como una nota curiosa que sí me gustó mucho. Pues justamente, fíjate que estoy leyendo aquí algo. ¿Qué lees? Que justamente es lo que te decía hace rato, güey, que sí es una nota muy, muy, muy curiosa, y sobre todo es una nota muy, muy, muy curiosa porque la vamos a ligar con las siguientes notas curiosas. Porque es una broma. Es una broma. Una de las mejores bromas. Es una de las mejores bromas del April Fool's Day. Estamos grabando esto el día 2 de abril. El día de ayer fue el 1 de abril. Que es el día de los inocentes en Estados Unidos. Y pues justamente esta... Porque es el Santos Inocentes el 28 de diciembre en México. Así es. En Estados Unidos el 1 de abril. Festejan el 1 de abril. La nota se originó... De hecho, el video, güey, el video que viene en la nota... viene al estilo Apple, güey, como si fuera un video ahí de Jonathan Eve, de pensamos que era una buena idea construir un set. Sí, de hecho, fíjate que la nota se gestó en el portal de ThinkGeek. Y ellos pusieron en la página que estaban ya vendiendo el set de Apple Store de Playmobil, pero hasta el final del día, hasta ya en la tarde, estaban diciendo que que era una broma del Día de los Inocentes, bastante, bastante manchada, que mucha gente se fue ahí con la finta. Yo lo único que diría es, güey, si ustedes son la gente de Playmobil, creo que sí, aquí tienen el... o sea, si ustedes son la gente de Playmobil, tienen definitivamente... Que hacerles caso. Que hacerles caso, porque creo que tienen ahí un mercado de gente que lo hubiera comprado. No, pues yo creo que cualquier geek, güey, bueno, cualquier fanboy de la marca, güey, lo compra para tenerlo ahí en su... Sí, como yo sí lo compraba fácil. Es correcto. Bueno, pues ahí te va, amigo. La siguiente. La siguiente es justamente una nota sobre la que creo es la mejor broma del Día de los Inocentes. De hecho, está en un top 10 que se hizo como una de las mejores, güey, de primer lugar. Bueno, según Wired es la número uno, güey. O sea, según Wired es la mejor broma del día de ayer. Que por cierto, Google, porque esta broma la hizo Google, no hizo nada más una broma, hizo dos. La primera fue una broma muy, muy, muy light que soltó justamente un par de horas antes de que fuera primero de abril. Igual por tanto producto de limpieza. ¿Por tanto producto de limpieza? Oh, lo siento. ¿Corte técnico? No, dale. ¿Tendrán un Kleenex que me regalen? Si no hay en el cuarto. Ahora, sigamos con Gmail. Bueno, ahí te va. Bueno, primero me gustaría hablar de la primera broma. Cucho. Cucho. Cucho, Cucho, deja ver a los del stream. Bueno, a ver, la primera broma la soltó Google. Gracias. Unas cuantas horas antes del día primero de abril. ¿Qué era lo que pasaba, amigo? Que si tú entrabas a Google y si eres un diseñador o una persona que está buscando fuentes de letras y buscabas la palabra helvética, que es esta fuente súper, súper reconocida. Súper común, güey, o sea, viene... Súper común, pero es una de las fuentes más premiadas en términos de estilo, de buen equilibrio, de buen balance, etc. Y bueno, lo que hacía el portal era que en el momento que tú buscabas la palabra helvética, te cambiaba todo el portal a la fuente Comic Sans Serif, que es conocida como la peor fuente del mundo y la más odiada por todos los diseñadores y por toda la gente que maneja estos términos de estilo. Comic Sans es la peor fuente de todas. Entonces, bueno, Google empieza las bromas del primero de abril con este glitch que tenían en su buscador. Si tú buscabas Helvética, automáticamente te cambiaba toda la fuente del portal. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron realmente muy fuerte?
alrededor de las 11 de la mañana del día 11 de, digo, del día 1 de abril, sueltan un sitio que era gmail.com/motion. Y bueno, gmail.com/motion lo que hacía era que tenía un video donde te presentaban la nueva función de Gmail, que ya no está. Este servicio, este servicio tan utilizado por todas las personas a nivel mundial, que lo que tenía era una serie de videos que te mostraban cómo el nuevo Gmail Motion te iba a permitir ya no utilizar ni el teclado ni el mouse, sino que te ibas a comunicar con Gmail a través de una implementación de Kinect. O sea, realmente estaban diciendo que habían hecho una implementación con Kinect, que lo ponías con tu computadora y podías usar Gmail así haciendo señales. No, pero güey, está muy cagado, güey. De hecho el hombre este que salía ahí en la... Imagínate, el Star Message este. No, está muy cagado. No, ¿no viste cuando hacía los emoticons? Que le hacía carita feliz y le hacía así, y le hacía así, y era carita triste, o le hacía así, y era carita feliz. Güey, está muy cagado. Pero bueno, mucha gente se fue con la finta, amigo. De hecho, tú me mencionabas que había un portal de... Yo por ahí leí en Matuk ahí su encabezado. No sé si al final pusieron alguna aclaración o si sí, al final de la nota decía que era broma. Pero decían, la muerte de la interfaz ratón teclado. Güey, yo te lo voy a decir como digo como es. No voy a balconear a nadie, no voy a decir su usuario de Twitter. Pero yo posteé en mi Twitter, así puse, pero tal cual lo puse textual. La mejor broma del Día de los Inocentes gringo con el nuevo Gmail Motion, ¿no? Recibí un tweet de una persona que estaba así de, no mames, güey, está increíble. ¿Ya lo probaste? Porque yo cada vez que lo trato de probar, me pone una ventana que dice April Fool's Day y no me deja probarlo. No, y me siguió mandando tweets diciéndome, güey, ¿cómo puedo probarlo? ¿Cómo le hiciste para entrar? Güey? ¿Cómo le hiciste para entrar? Porque a mí me sale una pinche ventana que dice algo de Fool's Day. Güey, y ni le contesté, o sea, fue así como, no mames, dude. Penita. Pena, pero bueno. Güey, la verdad es que Google se sacó un 10 con esta broma del Día de los Inocentes Gringo. Aparte las caras del dude que salen en los videos. El dude de los videos se lo lleva. Increíbles, güey, o sea, todo serio, todo así de... Es increíble, pero bueno. La mejor broma, creo yo, en internet del Día de los Inocentes. Que también está la contraparte del April Fool's Day, que por cierto fue el aniversario 35 de Apple, el día de ayer. Pero bueno, eso no es broma. Eso no es broma. De hecho, por ahí vi algunas notas de recopilación de la historia de Apple y todo. Bastante chido, güey. 35 años de historia de una marca es todo lo que pasas, güey. Pero bueno, desde el Newton y cosas fracasadas hasta los grandes éxitos como iPad. Es correcto. Pues bueno, pues ahí quedó la nota de las bromas de el April Fool's Day. Que por cierto está la contraparte, amigo. Mucha gente se estuvo quejando en Twitter amargamente al respecto de que está de la chingada, güey, porque todos los demás en el mundo no tenemos la culpa, güey, de que estos güeyes festejan el Día de los Inocentes ese día. Y ese día entras a un portal de noticias como CNN, como The New York Times, etc. Y está muy cabrón, amigo, porque ahorita que el mundo está en una posición tan sensible con todo lo que está pasando en África, con todo lo de Gaddafi, güey, con todo lo de Japón. Entonces, decían que era bien incómodo para todos los que no éramos gringos, güey, entrar a un portal como CNN o entrar a un portal como The New York Times y estar leyendo puras mamadas, güey. Y decir, bueno, ¿por dónde están las noticias de veras, no? Entonces, pues bueno, creo que también ahí es como que la contraparte del April Fool's Day, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, esta nota, como dices, tuvimos la duda de si era verdad o no, que fue publicada el día 1 de abril. De hecho, también en los comments te encuentras de pues no la crean hasta el día de mañana, porque no sabemos si es broma. La nota no dice nada al respecto de que sea broma, güey. O sea, si se toma como una nota seria. No, pues esta que empezaste a dar tú del Playmobil, la estábamos leyendo de un portal que aseguraba que era de la verdad, güey. Sí, güey, pero ya hasta al final, en el pie de página bajito le ponen sí, y te la creíste. No, pero en esta no viene un y te la creíste al final, güey. Pero sí vienen dudas, güey. O sea, la vienen dudas, que... pero pues también es algo con lo que ya había experimentado mucho Sony, güey. Ya habían experimentado. Ah, no, no es cierto. Estoy mintiendo, es Nokia, el que sí. Exacto.
Nokia era el que había experimentado con esto, que bueno, ya nada más siguen ciertos países, de hecho en México ya no está, que era Kongwood Music, comprabas un teléfono y durante un año tenías acceso a toda una librería de canciones que podías descargar de forma gratuita, pero para tenerlas solo en ese gadget, no podías hacerlo, bueno, con sincronización con una computadora, no podías pasarlo a ningún otro lado más. Venía con DRM y bueno, pues la nota es que Sony, la compañía que da mucho que hablar en estos momentos, y de hecho lo vinculamos con una nota que habíamos hablado ya en el pasado, sobre si Sony pensaba retirar sus contenidos de la iTunes Store. Bueno, pues resulta que Sony anuncia que sí va a tener ya una especie de tienda, y esta tienda va a ser esa misma mecánica de toda la música que puedas tener durante tu suscripción, y entraría directamente a competir con el modelo de negocios de iTunes y de Apple. Ya alguna vez habíamos comentado esta nota que se había dado a partir de si Sony podía o no sacar todos sus contenidos, y que Sony decía no, pues ahorita por el momento vamos a seguir con el modelo de iTunes Store. Entonces, bueno, este concepto que se llamaría Music Unlimited estaría disponible a través ya dispositivos que existen, como el PlayStation 3 y como el PlayStation a través de la PS Network, o como el ¿cómo se llaman? Las consolas portátiles. Mira, amigo, yo lo que pienso al respecto de esta nota es de que si sí lo están haciendo de verdad, si es un rumor que está mal encaminado y realmente el experimento es otro, cualquiera de las dos opciones, güey, ¿a quién le importa? Yo siento que ya está llegando muy tarde. Yo sé que es Sony, pero al final del día es una fórmula que Nokia ya intentó y no pasó nada, güey. Aquí tienes una ventaja. Todos los dispositivos NGP, güey, son todas estas televisiones que ya son Bravia, que tienen esta parte de acceso a contenidos multimedia, ya tienen la conexión a los canales. Cuando compras un Blu-ray o un DVD de la marca, también tienes esta opción de accesar, y todo se está basando en una parte que se llama Curiosity, que está integrada, o lo que busca la marca es integrarlo en todos los dispositivos que tienen, que sería una forma de hacer streaming de multimedia. Ahorita se está abriendo, o en teoría de lo que nos habla la nota, con alrededor de 6 millones de canciones, güey. O sea, el acervo de Sony Music, de la división de Sony de Music, es enorme, güey. 6 millones de canciones. Bueno, el iTunes no abrió con 6 millones de canciones. De entrada. Que serían accesibles desde PC y Mac, y desde PlayStation 3, solamente estadounidenses, obviamente, está zonificado. Y tendría un costo mensual que iría de los $3.99 a los $9.99. Pues insisto, o sea, se oye muy atractivo, güey. O sea, los precios se oyen muy mamones. El proyecto se oye muy interesante, pero al final del día es así como que... Pero ya lo hizo Nokia, güey. Yo sé que no con un catálogo tan grande, yo sé que la ventaja es que es Sony Music, pero al final del día el modelo funcionará. Güey, o sea, tú sabes que lo que están buscando las disqueras es no tener un intermediario, están buscando la forma de hacer el negocio ellos mismos, y una de las disqueras más grandes es Sony Music, güey. Entonces creo que a lo mejor es un sistema que estaría como a prueba. Realmente yo creo que en un periodo de máximo 3 años tendríamos que ver si les funciona o no el modelo, güey. Y si no, seguramente la gente seguirá con iTunes. 2 o 3 años se me hacen muchísimo. Hasta que llegue, güey, la... Yo creo que lo prueban en 6 meses y en 6 meses ven si lo mandan a la chingada. No, de menos le das un año de vida para ver cómo funciona. Pero pues sí... No esperaría mucho, güey. La verdad lo veo complicado que alguien le gane, güey, el modelo de iTunes. Tendría que ser algo muy diferente, güey, y eso de, pues, acceso ilimitado puede sonar atractivo, güey. Puede llamar a la gente, pero no le auguro un gran futuro. Ahora, güey, creo que hay mejores servicios, güey, de apps que puedes tener para hacer tus listas de música, etc. Te voy a decir que al final del día, güey, es Sony. Sony últimamente como que no le está dando el toque final a los proyectos, güey. Como que el toque final más bien es para cagarla, güey. O sea, no, güey. Lo que yo siento que ha pasado con Sony es que, por ejemplo, Apple, ¿qué tiene? Se centra toda la experiencia de usuario.
Sony se centra en el punch de la tecnología, en tenemos lo último, tenemos lo más moderno, tenemos lo más fregón, pero no nos importa cómo lo use. O sea, ahí está, te aviento lo mejor, pero pues hazte bolas, güey, cómo lo vayas a usar. Creo que ahí es donde está perdiendo mucho Sony. Sí, Sony se está inclinando totalmente al lado tecnológico y se está olvidando de vender experiencia de usuario. Es correcto. ¿Qué? Tuviste una excelente experiencia de usuario con el PlayStation 2, tuviste una excelente experiencia de usuario con el PlayStation 1, que eso fue lo que los colocó en el mapa de los videojuegos, güey. Pues te cambió toda la perspectiva que traías de los Nintendo, que eran los que dominaban el mercado, y te dio una mucho mejor experiencia Sony. Yo creo hasta PlayStation 2, como dices, ya después PlayStation 3 ya fue muy... Muy la soberbia técnica, güey, la soberbia tecnológica de... le rompimos la madre con el PlayStation 2. Teníamos 9 cores. Hicimos historia con el PlayStation 1 y con el PlayStation 2. Entonces la siguiente consola de videojuegos no es una consola de videojuegos, es una supercomputadora, güey. Oye, pero ¿qué tanto ayuda eso a los desarrolladores de videojuegos? Nos vale una chingada. Es una supercomputadora y háganle como puedan, güey. Entonces, sí, desde ya... Era difícil, era caro desarrollar. Pues obviamente no hay juegos, güey. Si no hay juegos, ¿cuál es el interés en una plataforma? Y ahí fue donde Xbox se puso las pilas, amigo. Y hablando de Xbox, viene nuestra siguiente nota, que esta la encontraste en Kotaku. Kotaku.com. Y está bien interesante. A ver, échatela. La neta sí está muy, muy interesante. Porque habla de algo que Matuk malinterpretó, pero sí cambia mucho cómo son las interfaces de usuario. Incluso yo por ahí estaba leyendo una nota hace un tiempo de que el ejército de los Estados Unidos se había dado cuenta que las interfaces de usuario estaban cambiando, que los jóvenes juegan mucho Xbox, juegan juegos de guerra, y que entonces las interfaces de control de aparatos bélicos tenían que ser más enfocadas a lo que es un control. Entonces, por ejemplo, un avión de guerra sería mejor manejarlo, sobre todo estos aviones no tripulados, güey. El control no esperas que sea una computadora, un monitor, todo así, sino un control con el que esté familiarizado ya los jóvenes. Sería el control del Xbox, güey. Y esto está pasando ahorita en Japón. Resulta que, bueno, la situación con el enfriamiento de los reactores nucleares de Fukushima sigue complicada. El gobierno japonés minimiza mucho lo que está pasando, pero otros países, como Estados Unidos, lo ven un poco más alarmante y deciden brindarles ayuda. Entonces envían una serie de robots que pueden entrar al reactor y estarlo revisando, estar haciendo ciertas reparaciones, cosas de control, y resulta que estos robots, güey, operan con controles de Xbox, que resultó un problema para la gente de Japón, porque tú sabes que el mercado donde tiene menores ventas el Xbox es en Japón. Pero que al final del día no representaba tanto un problema, porque llevas a los robots... Y tuviste que llevar al especialista, güey. O sea, es como cuando llevas a este grupo de mexicanos que se dedican a sacar los topos, güey. Pues los topos llevas su equipo, güey. Aquí, los hay muchos comentarios en la página de que realmente es impresionante pensar que... Pues vaya, que los americanos no que, ¿cómo es posible que los japoneses no tengan un liderazgo en los robots como podría ser en este caso y que le están mandando desde Estados Unidos, güey? Pero al final del día creo que eso no representaría tanto un problema, ¿no? Pues no, güey, pero sí es como curioso ver que ya en una época cuando pensabas en un robot, cómo controlarlo, su consola, pues imaginabas un chingo de botones, palanquitas y todo, güey. Y ahora la forma más práctica de controlar un robot y con la que los seres humanos están más familiarizados con interfaz es un control de Xbox. ¿Cómo ves? Pues nada, güey, estoy buscándolo porque se me hace que esta madre también es de April Fool's. No es de April Fool's. ¿Ya viste cómo termina la nota, güey? O sea, la última línea de la nota así como que... O sea, al final de todo esto dicen... Pero al final del día, la gente en Japón seguirá sin comprar Xbox 360. Pues sí, güey, porque... Ellos son totalmente Sony. Estados Unidos nos caga su Día de los Inocentes. ¿Por qué no lo pueden hacer como todo el mundo el 28 de diciembre? Pero bueno, vámonos con otra nota, amigo. Que esta sí, bueno, al menos sé que están
necesitamos con toda la certeza de que no es... Porque ya es como una aplicación de una cosa bastante vieja. No, güey, aparte porque vi a las personas que lo inventaron, güey. No, güey, se me hace que te chorearon, güey. Seguramente. Todavía primero de abril, güey. Pero bueno, pues vamos a hablar, como les comentaba, peluches australianos. Esta semana fui al High Ed Education Summit de Apple Latinoamérica. Estuvo muy bueno, la verdad. Fuera de la relación con la gente de Apple México, la convención en sí estuvo muy, muy, muy buena. Traigo muchas notas que me gustaría platicar con ustedes en los siguientes programas. Traigo muchos rumores, por ejemplo, por ahí se hubo una pequeña... Lanzo uno bueno. Por ejemplo, que no va a haber iPhone 5 ahora en el Worldwide Developers Conference. Y que seguramente se va a ir hasta enero del próximo año. ¿Hasta enero? Sí, por el suministro de... Yo había escuchado que se iba como 3 meses después. Pues mira, según la gente de Apple México, en el apartado de ventas, ellos en una proyección nueva de ventas, no tengo veto para decir esto, lo soltaron ahí como que como plática de mesa, diciendo en todo momento que ellos no sabían y que no tenían información y que no había información oficial y que bla, 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 y que no podían decir nada. Pero nosotros creemos. No, pero que lo único que se estaban basando es de que al menos este año ellos creían que no iba a haber un iPhone 5. Acabaría en 18 meses. Sí, fue que sí, pues vaya, güey. Pero lo hablaban más que nada por la parte de suministro, güey. Esa es una otra que esta sí no puedo hablar a lo mejor mucho de la persona que me lo dijo para no meterlo en problemas, pero que sí hay un número oficial dentro de Apple que ya, es sobre pero la... Pero en Twitter puse su... Pero ya pusiste su nombre. Pero estaban hablando de que sí hay un dato oficial que ya está analizando Apple sobre la principal inconformidad de la gente con el iPad 2. Que ya la tienen bien detectada y ya la tienen súper estudiada. La cámara trasera, amigo. Güey, es que la pones, sobre todo con iluminación no natural, o sea, interiores y eso, y se ve ruido, pero una cantidad estúpida de ruido. A lo mejor es la misma cámara, se maneja mucho que es la misma cámara del iPod, pero el tamaño de pantalla a lo mejor disimulaba mucho mejor esa calidad. Pero una pantalla enorme, güey, ves todo el ruido en la imagen y se ve así. Yo la primera vez que la tuve así de frente y lo vi, güey, fue como, uy, qué decepción, la neta. O sea, la cámara no. Bueno, es la principal inconformidad de la gente. Entre muchos otros leaks que les iré soltando poco a poco. Pero bueno, también era como. Es como tonto pensar que era la principal petición para el iPad 2, o sea, que tuviera cámaras. Que le hayan cagado así, güey. Pues sí. Sí, realmente, ahí hay una seria inconformidad, yo creo que por parte de todos, güey. Bueno, ok, y uno de los expositores que vi, digo, iré platicando poco a poco de las conferencias que vi. Por ahí vi una que me gustaría platicar en el siguiente programa, ya que tengamos un iPad 2 en nuestras manos. Pero me gustaría mucho hacer un review de una conferencia a la que asistí, donde hablaron sobre Brushes. Esta aplicación que cuesta $80, la puedes comprar en el App Store. Resulta ser que llevaron a un colombiano, que lo pueden seguir en Twitter en @expector, con X al principio, Xpector. Y pues bueno, esta persona es un colombiano, es un profesor de escuela de nivel básico, de escuelas pobres en Colombia, que el cuate se compró... ¿Nivel básico? ¿Dices primaria y secundaria? Primaria y secundaria. Y el cuate se compró un iPad hace un año, güey, y lo que él hace es que compró el app de Brushes y empezó a dibujar, a hacer un dibujo diario. Se puso como meta hacer un dibujo diario. Entonces, cuando cumple un año haciendo dibujos, le mandan llamar del Museo de Arte de Nueva York. Y van porque a, su skill fue... Van a hacer una exhibición de arte con 365 iPads mostrando cada uno de sus dibujos. De sus dibujos. Está muy, muy cabrón. Sí, no le hagan los 100 mejores, todos. Todos. Y me gustaría que platicáramos de esta persona, que creo que vale mucho la pena, porque no es lo único que hace. Habláramos de él más adelante. Pero uno de los mejores momentos del Summit de este año fue que pude conocer al señor Torres21, lo pueden seguir en @Torres21 en Twitter, que es el señor... ¿Que no es un vino?
No, es el señor Víctor Torres. Es el educador del año 2004 para Apple. Y yo creo que para los mexicanos debe tener una gran importancia. Es una persona que con el uso de la tecnología de Apple en las escuelas, con mayor índice de delincuencia en Los Ángeles y con la mayor cantidad de chicanos, de paisanos chicanos allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, pudo lograr una deserción de menos del 10%, que esto es altísimo, güey. O sea, es el hecho de que cada año se te va gente y se te va gente y se te va gente de las escuelas, él lo reviró con justamente tecnología de Apple, y me gustaría hablar de eso en otros programas. Pero justamente Víctor Torres empezó a hablar de un fenómeno que se está dando ahorita en Estados Unidos con algo que es antiguo. Hola, Tuch. Algo que es antiguo hasta cierto punto, y ahorita se los comenté a ustedes antes de empezar el programa, y me dijeron, bueno, pues que eso ya tiene mucho tiempo. Pero nos vino a hablar del fenómeno social que se está dando ahorita cuando combinas una fórmula pasada, como es el Koji Boss, con algo nuevo como es Twitter. Para los que no tengan mucha referencia de qué estoy hablando, el autobús Koji es un autobús de comida, es un camión que vende comida en Los Ángeles y que se hizo muy famoso porque, por lo general, se estacionaba en lugares muy cercanos a centros donde había inmigrantes indocumentados que estaban buscando trabajo, y el autobús Koji llegaba y era de los favoritos para comer de los mexicanos y de todos los que estaban ahí indocumentados buscando trabajo. Pero ahí te va, amigo. Resulta ser que nos habla de globalización Víctor Torres y nos dice, a ver, el autobús Koji, que ahorita ya hay como 4 o 5, pues resulta ser que el autobús ya tiene el autobús rojo, el autobús azul, el verde, el rosita y el naranja. Rosita. Pues cada uno de estos autobuses está siguiendo rutas que va posteando en Twitter. Pero hoy en día la única manera que tienes para poderte enterar dónde está el Koji Bus es justamente a través de Twitter. Entonces prácticamente no puedes ser cliente del Koji Bus si no lo sigues en Twitter. Y los ha llevado a que tengan alrededor de 8,000 seguidores por autobús. Están generando un fenómeno muy interesante porque inclusive el Koji Boss es una empresa establecida. De hecho está muy chistoso porque ofrecen una combinación de comida entre mexicana y china. Es algo bien chistoso. Es entre tacos y chop suey, güey. O sea, es una combinación bien rara. Y el creador del Koji Boss no es ni siquiera ni mexicano ni chino. Es filipino, güey. Entonces es lo que nos dice, ¿cómo puede ser que un filipino en Estados Unidos te está vendiendo comida mexicana y comida china? Es un ejemplo grande de globalización. Pero que las autoridades estadounidenses llegaron con este creador del Koji Boss y le pidieron que por favor los ayudara para los centros migrantes. O sea, para poder atrapar a inmigrantes indocumentados que están comiendo en el autobús Koji. Obviamente la marca de Koji se negó. Dice, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar parte de esto, yo voy a seguir vendiendo como tenga que vender y vete al diablo, ¿no? Pero resulta ser que ahora también se han tenido que dar muchos trucos a través de Twitter para que la migra no sepa dónde está el autobús Koji, güey. Entonces, inclusive ya han estado hablando en claves y han estado haciendo claves de comunicación a través de Twitter para que la migra no los agarre. Es muy cagado, güey. Pero bueno, lo quería platicar porque creo que es un caso destacado. Me gustaría hablar muchísimo más de cosas que vi en el Hyatt Summit de Apple más adelante, con todo gusto lo estaré platicando. Y pues bueno, muchas gracias, amigo. Se nos acabó el programa, vamos a hacer la mención, los agradecimientos. Primero agradecer a todos ustedes que descargan este programa semana a semana vía iTunes. Por favor, no dejen de visitar nuestro nuevo sitio. Estamos estrenando sitio, pues sí, lo estamos estrenando, tiene menos de un mes. Sí, estamos estrenando nuestro nuevo sitio, por favor vayan a ladaga.com, vean el nuevo sitio, déjenos sus comentarios, díganos qué les parece el nuevo sitio, qué le cambiarían, qué le mejorarían, qué le quitarían, y con todo gusto lo hacemos. También, si alguien quiere ver episodios anteriores, ya tenemos una sección titulada Episodios, y ahí está toda la lista de episodios en video. Video. De hecho, empezamos en el episodio 58, me parece, con el video. Uh-huh. Entonces, pues bueno, todos los episodios en video, ahí van a estar en esta sección nueva del sitio que se llama Episodios. Tenemos la sección también de iTunes para que se puedan suscribir a iTunes desde el sitio. Y la sección de Live, amigo, que la sección de Live es justamente donde nos ven todos los sábados a las 9 de la noche. Así es. Bueno, agradecerles también a todos los que nos descargan y a todos los que nos ven en vivo. Muchas gracias a los que se conectan semana a semana para compartir con nosotros un rato aquí de estar platicando y de estar haciendo
circo, maroma y teatro, con Cucho, con Tuch, con Lara. Con la granja. Con la granja, pero bueno, muchas, muchas gracias a todos. Y queremos agradecer a nuestro patrocinador, justamente ahora que estuve en el High Education Summit de Apple, muy, muy importante. ¿Sabías que la marca, el partner educativo más importante de Apple a nivel mundial es SAE? Bueno, ese dato sí te lo manejaba. Ah, bueno, qué bueno, porque hay gente de Apple México que no lo maneja. Sí, sé esa trágica historia. Dejémoslo así. Bueno, agradecer de verdad a SAE Institute México, The School of Audio Engineering, con origen en Australia y con sede, sus headquarters hoy están en Inglaterra. Pone la primera escuela en América Latina y empiezan en México, en la colonia Condesa, amigo. Ya empezaron, ya están con un curso, bueno, con una ingeniería de audio y con un curso de producción de música electrónica, y vendrán muchas otras carreras, amigo. Sí, tenemos una muy interesante, videojuegos, yo creo que es de las más interesantes para el mercado mexicano, porque fuera de Héroes del Rey no conozco otro buen juego mexicano, y eso de buen juego, o sea, simplemente que llegó a un publisher americano. Porque realmente... Pero juegos, de que sea de calidad, güey. De hecho, por ahí hay otro estudio que sabes que están tratando de llevar el Chavo animado a Nintendo 10. No sé si están ya trabajando una versión 3D o algo así. Ok, pero la franquicia es una franquicia mexicana, pero... Pero el estudio mexicano en colaboración con estudio argentino. Pues habrá que ver cómo les va. Pues resulta que... Ya SAE tiene una carrera de producción de videojuegos, diseño y producción de videojuegos. Así o sea, es. No nada más la parte de diseñarlo, sino toda la parte de producción, que ya hoy en día sabemos que es casi casi como aventarte una película de Hollywood. Si quieres un buen videojuego, sí necesitas mucha producción. Así es. También ya tienen multimedia y web, que creo que en México todavía hace falta en ese sentido. Porque todos terminan siendo diseñadores o ingenieros que saben programar, pero no hay una escuela que te dé así como, te lo englobe todo y enfocado directamente a web, porque ninguna de las carreras que hay en México está enfocada directamente a web. También van a tener uno de los nuevos cursos de programación para iOS, para iPhone y para iPad. Fíjate que justamente digo, por estar hablando... cosa de 5 minutos con uno de los que serán los posibles ponentes maestros de este curso en SAE, que viene directamente de Apple Canadá, esperemos que esté ahí acompañando a la gente que tome este curso. Nada más con estar platicando 5 minutos con él, aprendí de la herramienta de configuración empresarial de iOS. Entonces, pues es un pequeño truquito que después les, con todo gusto lo platicamos, de cómo descargando una pequeña pieza de software de la página de Apple, ustedes pueden conectar un iPhone y configurar absolutamente todo y dejar desbloqueadas páginas, dejar bloqueados servicios, activar otro tipo de servicios, etcétera, etcétera. Pero yo no sabía que era tan fácil, amigo. De hecho, yo lo había visto, hay un libro que es de administración para empresas de iPhone y iPad. O sea, todos los trucos que debes de saber si tú eres la persona de TI que vas a estar repartiendo los equipos, todas las cosas que puedes hacer. Hay cosas muy, muy interesantes. Tienen una carrera que también va a estar muy interesante, que va a ser el Digital Journalist, periodista digital, animación de 3D. Imagínate, si son el partner número uno de tecnología de Apple a nivel mundial, imagínate la tecnología que van a tener a su disposición para poder llevar a cabo este tipo de talleres, de prácticas dentro de carreras como animación en 3D. Bueno, y mucho, mucho, mucho más. De verdad, muy emocionados de que una marca como SAE esté patrocinándonos y ayudándonos a hacer este programa. Y pues bueno, agradecerles muchísimo. Si ustedes están buscando cualquier tipo de información al respecto de estas carreras, los pueden seguir en Twitter a través de @mexicosae. Y también, lo voy a poner aquí en las cortinillas, digo, perdón, en las plecas. Y también los pueden visitar en su sitio directamente en www.saei.mx. Y ahí pueden consultar toda la información que ustedes necesiten. SAE Institute México ya está aquí. Y pues bueno, una experiencia educativa como no se había visto en México. No lo decimos nada más porque nos patrocinen, sino porque realmente es un enfoque totalmente diferente. A lo que tiene en México, que realmente son... Tú estudias una carrera, una profesión, y de ahí tomas como cursos
o tomas pequeños extra adaptaciones a tu carrera para enfocarte a un segmento del mercado. Y aquí directamente la carrera está diseñada para que tú tengas todos los elementos para cubrir ese segmento. Buenísimo. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Ay. Ahora, para cerrar este programa, amigo, nada más, pues agradecer a todos los que estuvieron conectados en el chat y también nos llegaron por aquí algunos mensajes en Twitter. Por ejemplo, estábamos viendo aquí, hay una persona en Twitter que nos escribió, bueno, que escribió que iba a tratar de ver Extended V mientras escribía un artículo con la conexión de Starbucks. Deseenme suerte. Mucha suerte. Mucha suerte, ojalá mucha, que... Mucha suerte, Kid-VYO. Ese es su Twitter, ¿verdad? Ese es su Twitter. Fíjate que raro. A mí me pareció únicamente como Kid. No, pues a mí sí me pareció. Es que estás en otro Twitter. Estoy en, sí, estoy en Twitter todavía. Estás en Twitter, ¿no? Yo estoy en Twitter. Pues, bueno, pues gracias a @kid-VYO. Que esperamos que hayas tenido éxito para vernos a través de una conexión de Starbucks. Que no es mala, y que hayas sacado tu artículo. Que no es mala, y que hayas sacado tu artículo. Pues, están con Telmex, güey. No es malo el internet de Starbucks. Bueno, pues muchas gracias. Me pueden seguir en Twitter en @SalvadorLab. Me pueden seguir en @Vincent-Vega. Nos vemos la próxima semana en el episodio 84. Hasta luego.